Escribí cuando estuve encerrado en la cárcel. Oh. La he llamado... Tú tienes la culpa, mami. Tú tienes la culpa. Tú. Oh, ¿qué he hecho? Mi pobre bebé. ¿Qué tal tu biberón, cielo? Es feo. Quiero otra cosa. ¿Es lo que hay? ¡Nunca volverás a servir jugo en este país! Buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Fran? ¿Tú qué haces aquí? Hago el desayuno. ¡Sí, que esperen! ¿Diga? ¿Dónde está Fran? Se ha tardado más de 2 horas. El señor Miman dice que debiste estar en el estudio hace 2 horas. Dile que yo hago el desayuno. No me interesa discutir el tema del desayuno. Tenemos que filmar un comercial. Tengo que vender sartenes. Earl, dile al señor Miman que estamos hartos de todo eso. Si nuestro bebé quiere ser actor, tendrá que empezar actuando como un bebé. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me están diciendo? ¿Cuál es la verdad verdadera? Yo manejaré esto, Fran. Es todo lo que tenemos que decir. Adiós, señor. Fran, te entiendo. Te preocupa tu bebé. Sé que no hay nada más importante que tu hijito. Así que, ¿te gustaría tu propia serie? ¿Mi propia serie? Todos te verían. Una hora todos los días y puedes hablar de todo lo que quieras. De recetas, ideas para el hogar, cómo criaste al bebé consentido de todos. ¡Mamá! ¿Mm? ¿Dónde está mi limusina? ¿Eh? ¿Quieres saber cómo voy a criar a este bebé? No va a ser en un mugroso foro rodeada de un montón de falsos y sucios manipuladores, dos caras con teléfonos celulares. Lo voy a criar aquí, donde es su lugar, en su casa. Con una familia que lo quiere y sabe lo que es más conveniente. Respeto eso. Claro que sí. ¿Tu mamá te quiere destruir la carrera? No vamos a permitir que lo haga, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¿Qué tal? ¡Qué lindo niño! Repítelo, hijito. Está bien. Gracias. Qué bien está aquí uno arriba. Ay, hasta luego. ¡Corte! ¡Se queda! Me parece que terminamos.